Crear ese contacto, ese canal de comunicación entre cliente, la empresa que compra, nuestro partner logístico que lleva el paquete, lo más complicado. Lo que estamos haciendo es poner en valor los activos que ya tienen los centros comerciales para que los consumidores puedan comprar en su centro comercial tradicional a través de Internet. Y creo que uno de los principales retos para la logística es facilitar más información al cliente final, que el cliente tiene esa necesidad, ¿no?, de saber dónde está su paquete y cuándo se le va a entregar. Hay que entender muchas veces también incluso el tema de la logística como un nuevo commodity y una nueva fórmula para superar las expectativas del cliente, que es al fin y al cabo lo que buscamos. El afrontar los retos que se nos plantean a nivel de distribución, de logística, de información, de servicio al destinatario final, para nosotros es importante. Va a ser un reto futuro, ¿no?, porque ya es muy presente, y después ser capaces de atender a todas estas necesidades. Hoy en día lo importante es tener un rango de opciones en el e-commerce que se adecúen sobre todo al producto, al modelo de negocio del e-commerce y sobre todo a los clientes. Para el cliente cotidiano es mejor tener opciones de entrega, que a lo mejor en lugar de en una hora yo prefiero elegir el momento de la entrega en mi casa. Realmente cada e-commerce tiene necesidades diferentes. Hay una serie de necesidades que no son prioritarias, son secundarias, pero que para determinados modelos de negocio tienen más importancia que para otros.